A lo largo de la historia, los pueblos que habitan la superficie terrestre han rendido culto a sus muertos de muy distintas y variadas formas. En México, los conquistadores introdujeron nuevas formas de veneración y culto a los muertos, con rituales religiosos y profanos. Procedente de la madre patria, llegó a los pueblos conquistados la celebración de Día de Muertos o de Todos los Santos. Sus besos de tamarindo, sus pestañas, dos palmeras, a cuyo vaivén me rindo. Dicen que usted trae las sombras y por dentro está todo. Por tradición, se cree que los seres queridos ya difuntos, en esta fecha, retornan a sus hogares a saborear las comidas y bebidas que en vida disfrutaron. Con gran esmero, los familiares que aún viven preparan vistosos altares, cuidadosamente adornados y tapizados de flores de la temporada, cempasúchil, flor de muerto silvestre, borlas, entre otras, enriquecido con platos de mole y tazas de chocolate, además de una diversidad de frutas y dulces, y lo que indudablemente podría faltar en estos manjares de este día tan anhelado para muchos huixeños es el tradicional pan de muertos. Los días de muertos representan una mezcla de tradición, culto, fiesta, magia e historia en Huitzo. En esta celebración no podrían faltar las tradicionales comparsas, con disfraces que causan terror, espanto o mofa. Las tumbas son para los muertos, las flores para sentirse bien, la vida es para gozarla, la vida es para vivirla mejor. Las comparsas se suceden unas tras otras, realizadas por instituciones educativas, sobresaliendo la del Cobao, pero ninguna se compara con la organizada por el grupo aficionado de la tercera sección, reconocida en el pueblo y comunidades vecinas como la Comparsa Grande. Debido a su organización, número de participantes, ingenio, creatividad y originalidad en la confección de cada uno de sus disfraces,
matizado con el folclórico recorrido por las calles de la población, durante la cual, a ritmo de la banda, los participantes con gran picardía bailan tratando de dar diversión al tema de la muerte. Venga y viva las tradicionales fiestas de muertos en San Pablo Huitzo y sus pueblos cercanos. Con el sabor